¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Agenda Legislativa nuevamente. Soy Úrsula Lucero y en esta ocasión me encuentro en la sala de comisiones Armando Aguilar Paniagua de esta 16ª legislatura. A mis espaldas tengo la Galería del Parlamento Inclusivo Sudcaliforniano. Se ha realizado en 4 ocasiones en lo que va del Congreso de Baja California Sur y trata de integrar a personas con discapacidad para que tengan voz en este Congreso. Esta es una de las galerías que está en esta sala de comisiones. Pero, ¿qué le parece si damos inicio este miércoles con la información? Le comento que se reunieron las comisiones unidas que analizan la ley 3 de 3 en Baja California Sur y esto es lo que se analizó. Es importante que veamos en el contexto nacional que estamos. El día 29 de marzo se aprobó en la Cámara de Diputados la iniciativa del registro de deudores alimentarios con sentencia firme que posteriormente pasó al Senado y que ya fue aprobado. El 30 de marzo se dictamina y se aprueba por 455 votos en la Cámara Federal. El registro de violentadores, de agresores sexuales, que es la segunda parte, pudiéramos decir, para complementar la 3 de 3. Está en el Senado por aprobarse, entonces es importante que retomemos esos criterios porque finalmente tendremos que armonizar y ponernos en el contexto federal porque va a ser una reforma constitucional que nos va a regir en todo el país y pues que la 3 de 3 ya es un hecho en México y en todos los estados porque está obligación de cada uno de los estados armonizar a lo que se está siendo aprobado a nivel nacional. En Baja California Sur hemos estado trabajando en el análisis de diferentes iniciativas que se han estado presentando en cuanto a la 3 de 3. Los tiempos son apremiantes para nosotros y es muy importante que contemos con las reglas y las leyes necesarias para que antes del proceso electoral que va a iniciar ya ahora en septiembre por el tema federal también, en Baja California Sur ya contemos con las reglas claras y las precisiones necesarias, no solamente para el tema del proceso electoral, también necesitamos contar con las leyes que puedan proteger a las mujeres de violentadores, de agresores, de deudores alimentarios, para que no estén en los cargos también de la función pública. Entonces, las estrategias que se van a estar incluyendo es considerando tanto los tiempos electorales como las necesidades que apremian para Baja California Sur y que no tenemos más tiempo que esperar. En cuanto a los temas que están todavía en la Cámara de Senadores en espera para dar seguimiento en las últimas resoluciones, pues se estarán incorporando también en tiempo y forma y se están considerando las últimas observaciones que se han estado planteando a nivel federal. Pero ya podemos avanzar muchísimo en Baja California Sur. Hay algunas cosas que ya están establecidas en la ley electoral y en otros aspectos. Entonces, es importante que se agrupe todo este conjunto de normas jurídicas que ya tenemos y las que nos hacen falta para que en Baja California Sur ya tengamos nuestra 3 de 3. En esta mañana pues nos reunimos de nueva cuenta para poder tratar este asunto y esos temas tan amplios de la ley 3 de 3 aquí en nuestro Congreso del Estado de Baja California Sur. Es tan importante ya que ahorita estamos en tiempo para poder agregar, anexar y poder adecuar
la ley como tal y que sea funcional para todo el estado de nuestra península de Baja California Sur, ya que a nivel nacional también están haciendo lo propio y lo que queremos es que esté armonizada y que sea funcional y que sea aplicado, por supuesto, en los diferentes rubros, ya que estamos viendo que sí, hay muchos y muchas funcionarios y funcionarias que sí, en diferentes áreas, ya sea de asignación o de elección, han violentado o han violado los derechos como tal. Entonces, precisamente estamos cuidando todas esas formas para que sí salga esta ley, ahora sí, bien favorable y sobre todo que sea, que beneficie y que apoye a la no violencia, a nuestras mujeres y a la ciudadanía en general. Bueno, acabamos de terminar la cuarta reunión con diputadas, diputados y asesores en el que se ha estado analizando la ley de 3 de 3. Finalmente hubo una definición para que tengamos la próxima semana un proyecto de dictamen y en la subsecuente estaríamos prácticamente ya ingresándola al pleno. Estaríamos hablando aproximadamente, creo que más o menos como la primera semana de mayo, en el que ya pudiéramos tener, va a tener algunas variantes a como inicialmente se había planteado en términos de lo que aprobó el Senado de la República sobre el Padrón Nacional de Deudores Alimentarios y sobre lo que aprobó el Congreso de la Cámara de Diputados en términos de violencias de género. Entonces, vamos a salvar la parte que tiene que ver con la imposibilidad de que alguien pueda ser electo o ser candidato a un cargo de elección popular en virtud de violencia de género o de estar en un padrón de o estar como deudor alimentario. De la misma manera, los cargos de designación en la función pública, ya sea en la gobierno centralizado, descentralizado, autónomo, poder judicial o poder legislativo, también se va a considerar dentro de este proyecto de dictamen. Entonces, creo que ya logramos finalmente con las circunstancias extraordinarias que fueron las decisiones que tomó el Senado y la Cámara de Diputados, definir una legislación ad hoc en caso de Baja California Sur y finalmente complementarla en su momento cuando se defina lo que la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores dictaminaron en su momento. Continuamos en agenda legislativa y en esta ocasión le presento a la Galería del Parlamento Infantil Sudcaliforniano. Son 13 ediciones las que se han realizado en lo que va del Congreso de Baja California Sur y los jóvenes han tenido la oportunidad de tener voz y voto en nuestro Congreso. El último parlamento se realizó en junio del 2019, debido a la pandemia se suspendió, pero tiene que realizarse nuevamente para que los niños que formen parte de él tengan voz y voto en el Congreso de Baja California Sur. Pero continuamos con la información. Le comento que la diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez, ella es representante en el municipio de Mulegé, hace un llamado para que se vigile los incendios que se están realizando en el basurero de Guerrero Negro y pide la intervención de las autoridades. Pues mira, tuvimos, la comunidad se acercó con nosotros porque en días anteriores ha habido quemas donde debido a que ni ha corrido el aire, todo el humo se ha quedado ahí en las casas y pues niños que han estado pasando esto, ¿no? La quema de los humes sintiéndose mal. Tuvimos un acercamiento con el delegado, visitamos el basurero y nos percatamos que de toda la calle que llega a las ollas, todo está lleno de basura, menos las ollas. Las ollas están vacías y la basura está por todos lados. En un acercamiento con el delegado, pues le planteamos la situación. Llegó el de servicios públicos, Mayel, el cual le indicó que en Santa Rosalía se tiene un control, que sí hay un acceso y que los de la recicladora pues apoyan para que haya una organización. En este caso, en Guerrero Negro no está pasando eso. La recicladora pues tiene, esa era nueva, tenía 2 meses que está ahí. Inclusive hasta ellos se vieron afectados por la quema porque pues ya no tienen materia para vender, o sea, ya no tienen para dónde ir a escoger. Entonces se llegó a un acuerdo en dar un ordenamiento y una vez que se haga un ordenamiento con señales de que ahí no se debe tirar basura, que va a haber sanciones si tiran basura o hay quema de basura, yo me comprometí aquí ante las instituciones con CEPUIN, pues formar una brigada para dar una limpieza, porque inclusive toda la basura, todos los plásticos ya están en todos los lotes baldíos, de si te vas, si
si vas de Guerrero Negro a Benito Juárez, todo ahí está invadido por plásticos, que se supone que está prohibido. Entonces es eso, ¿no? Darle ese seguimiento. Sepuin me dijeron que van a hablar con el ayuntamiento, que ellos organicen, se reorganicen primero para poder dar este apoyo a estas brigadas y poder limpiar, para cuidar pues en el medio ambiente y además que es una reserva, pues. Entonces, pues ahí estamos trabajando en lo que nos piden nuestros representados. Y en otro tema, la diputada Teresita anunció la instalación de la oficina de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas con sede en Vizcaíno. Pues mira, es muy importante que esté esta oficina en Vizcaíno, invitarles a las personas, no nada más de Vizcaíno, sino de todo el municipio, porque abarca todo el municipio de Mulegé. Si tienen personas desaparecidas, pues ellos ayudan a buscar a los cuerpos en este caso, pero con ayuda de la familia. Y que no tengan miedo, la verdad que los cuidan mucho para que no pase represalias ni nada, pero ellos invitan que llegues y que puedas decirles, si ellos conocen en qué lugares, pues ellos apoyan. Y también es muy importante en el caso que si tú tienes un familiar perdido, por ejemplo, que si tu hija fue a la tienda y se perdió en 4 o 5 horas, no regresa, ellos pueden ir a ayudarte. Ellos tienen una alerta para que puedan apoyarte en esas primeras horas que son fundamentales. Y ellos son el vínculo también para ir con las otras autoridades y ayudarte en caso de que pues no te quieran entregar a tu niña, ¿no? O tu hijo, o tu persona, o tu el personal que haya desaparecido, en este caso la persona. Entonces es un tema muy importante y la verdad pues hay que acercarse a esta oficina. Está ahí en Vizcaíno, por la Colonia Centro, ahí está la oficina. Próximamente la darán a conocer. Continuamos en Agenda Legislativa y el diputado Luis Armando Díaz, la diputada Teresita de Jesús Valentín, la diputada María Luisa Trejo y la diputada María Guadalupe Moreno Higuera se reunieron con integrantes de la comunidad sorda en Baja California Sur y aquí nos platican la finalidad. Hola, mi nombre es Ulises, esta es mi seña, soy una persona sorda profunda, soy licenciado en Educación Tecnológica. Y este día viajé aquí a la ciudad de La Paz. Yo vivo en el municipio de Mulegé. Y bueno, ¿para qué vine? Es para algo importante, ¿no? Una reunión con diputados. Nos invitaron, la verdad, estamos muy agradecidos con el diputado Luis Armando y Teresita. Estoy muy de acuerdo en hacer esfuerzos para estar aquí y lograr este objetivo, ¿no? Que la comunidad sorda, personas con discapacidad, logremos cumplir nuestros derechos humanos, porque las instituciones realmente necesitan romper las barreras de la comunicación, ¿no? Tengo ideas y proyectos, ¿verdad? Son como un mar de lluvias que he estado escribiendo y he estado observando en la problemática, los estuve presentando el día de hoy para lograr tener ese respeto hacia la comunidad sorda y las expuse este día. La verdad me sorprendió mucho que este día se nos llevó mucho tiempo, varias horas. Siento muy orgulloso de que todos compartimos nuestro punto de vista y compartimos acuerdos. Esperamos que después se vayan concretando estas cosas. Es bastante importante prestar la atención, ¿verdad? Para el beneficio de las personas sordas. Ojalá se logre. Pronto lo vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María José. Yo vivo en Mulegé y vine aquí a La Paz para tener una reunión. Este día, el 13 de abril. Me dio mucho gusto tener esta reunión porque poco a poco voy aprendiendo más y progresando un poquito, ¿no? Hay muchos problemas como la discriminación y logré expresar esa problemática que yo vivo y la verdad me siento muy gratificado de que los diputados, tanto como Luis Armando, nos han dado esta buena atención. Nos sentimos muy contentos por eso y esperamos que esta lucha se siga completando hasta lograrlo, ¿no? El objetivo para que Baja California Sur logre ser inclusivo. Gracias. Hola, pues buenas tardes. Nos encontramos terminando una reunión con la comunidad sorda. Es ya la segunda de seguimiento, ya que nos han traído varios temas para trabajarlos.
ya que la comunidad sorda ha sufrido mucha discriminación. Entonces vamos a trabajar en temas de cómo poder capacitar al personal que trabaja en DIF, que trabaja en CRE, que trabaja en instituciones. Ellos piden mucho que se capacite a los trabajadores sociales, que son las primeras personas cuando va una persona con discapacidad, son con los primeros a los que los mandan para que los puedan ayudar, y mayormente no saben el lenguaje de señas mexicanas. Y bueno, la comunidad sorda pide que se les respete y sobre todo que los tomen en cuenta. Y hay un gran proyecto que queremos presentar ya en una tercera reunión, donde vamos a traer más instituciones pues para trabajar con la comunidad. La verdad que me estoy muy contenta porque DIF y el maestro Vale pues nos está apoyando, igual que el diputado Luis Armando, MAPI, pues nos vamos a unir todos para poder ayudar a la comunidad sorda, porque de verdad lo necesitan. Y este gobierno tiene que ser inclusivo, igual este poder legislativo pues tiene que apoyar en todas las reformas que necesitamos hacer para que la comunidad sorda sea atendida. Y antes de continuar con la información, le quiero presentar a usted la Galería del Parlamento de la Juventud Sudcaliforniana. Esta se realiza con jóvenes de todo Baja California Sur y pues han tenido la oportunidad de que sus peticiones sean presentadas en tribuna, y por supuesto las comisiones son las encargadas de darle seguimiento. Aquí queremos decir que este congreso se caracteriza porque es abierto, porque escucha a los ciudadanos y ha visto a través de estas galerías la participación activa de quienes desean estar en este congreso. Y en otra información, dando seguimiento a la Ley de Desarrollo Artesanal y Artístico para Baja California Sur, el diputado Rigoberto Mares Aguilar se reunió en el gobierno del estado con integrantes de este sector y, por supuesto, estuvieron presentes a través de Zoom los ayuntamientos para dar a conocer el objetivo de esta ley. Sí, pues efectivamente vamos terminando esta reunión, este foro estatal de socialización de esta iniciativa ciudadana para la creación de la Ley de Desarrollo Artístico y Artesanal del Estado de Baja California Sur, donde pues efectivamente pudimos compartir los detalles de la iniciativa con artesanas, artesanos de todos los municipios de nuestro estado. Quiero aprovechar para agradecer a las direcciones de cultura municipal de Mulegé, Loreto, Comondú, La Paz y Los Cabos, que pues habilitaron espacios físicos para que las y los artesanos pudieran acudir y que vía Zoom nos pudiéramos interconectar para poder pues tener este ejercicio de diálogo, donde al término de la sesión Zoom, en cada uno de los espacios que se habilitaron, se está generando una discusión con respecto a esta iniciativa y se están recogiendo pues inquietudes, comentarios, sugerencias con respecto a la misma. Sí, bueno, hubo observaciones y comentarios muy importantes, por ejemplo, que tienen que ver con el reconocimiento de la artesanía como parte del patrimonio cultural de nuestro estado, y de la necesidad de que en la ley quede muy claramente establecido este principio y los derechos que tienen las y los artesanos de Baja California Sur. Se habló también mucho del tema de la coordinación y transversalidad de los esfuerzos de todas las áreas de gobierno, de los tres niveles de gobierno, para poder llevar a cabo la implementación de esta ley, donde pues lo que se busca es precisamente el generar mejores condiciones para el desarrollo de esta actividad por parte pues, de las artesanas y artesanos, entre otras aportaciones muy interesantes que la comisión, por supuesto, estará retomando, estará trabajando para pues dejar un instrumento que sea, pues además de muy consensado, que sea sobre todo útil para las y los artesanos. De aquí hasta el viernes estaremos recibiendo en la comisión las aportaciones, comentarios, sugerencias que surjan, ya sea de estos espacios que se habilitaron para el diálogo y la discusión, o de las aportaciones individuales que quiera hacernos cualquier ciudadano. A partir del viernes, ya con las aportaciones, la comisión estará trabajando propiamente en el dictamen,
y yo esperaría que la próxima semana se esté sometiendo ya a discusión del Pleno el dictamen de la comisión. En realidad estamos, hemos logrado bastante, hemos hecho un gran avance en todo el estado, porque principalmente cuando nosotros logramos la Casa de Artesanos y Artesanos Californianos, éramos orejanos, y de ser orejanos, pues en realidad no tenemos realmente una señal ni nada, ¿no? Entonces, lo importante de aquí era que hiciéramos la iniciativa de ley para llegar a tener un ya dentro del margen de la ley y estar establecido con los tres niveles de gobierno, con el municipal, estatal y el federal, y hemos logrado ya un gran avance, porque cuando se hizo la convocatoria de la primera expo de los artesanos subcalifornianos aquí en la plaza de gobierno, tuvimos una respuesta muy favorable a nosotros, que fueron más de 350 artesanos que participaron, y eso es lo que nos hace más, estamos más fuertes que nunca. Hemos logrado juntarnos a todos y esperemos también que esta iniciativa, los diputados nos den su voto para terminar el paso que queremos dar, y esperemos que también el gobernador lo ponga en su libro, del libro oficial. Esa es una de las cosas. Sí, es muy importante que los artesanas y artesanos participen, porque nos hace más fuerte que ellos se opinen y lean la iniciativa de ley, lo que nos trae a la fuerza, nos hace sentir más fuerte para seguir adelante. Entonces es bueno que ellos expongan las inquietudes que también ellos tienen en las comunidades, en regiones tan lejanas como Guerrero Negro, lugares intermedios como Loreto y todo eso, que viven en la sierra, no en la ciudad, que viven en la sierra, tardan 6 horas, 7 horas para llegar aquí a los eventos. Incluso tengo un padrón artesanal yo que hice de toda la área geográfica del estado, y es difícil llegar a un lugar que caminé 4 horas en burro a caballo para llegar a su lugar para traer su mercancía. Por eso es importante que ellos en la ley la pongan y pongan su punto de vista. Y continuamos en Agenda Legislativa. Ahora le presento la Galería del Parlamento de Mujeres en el Estado de Baja California Sur, el primer parlamento que se lleva en esta legislatura, y estuvo a cargo de la Comisión de Igualdad de Género, que preside la diputada María Luisa Ojeda González y que también es integrada por la diputada Gabriela Cisneros Ruiz y Teresita de Jesús Valentín. Le comento, le repito, que fue la primera que se realizó y tuvo pues mucho éxito, porque muchas mujeres se dieron a la tarea de inscribirse. Desafortunadamente son 21 las que pudieron participar. Hay muy buenos resultados y se está trabajando en las iniciativas que estas mujeres que viven en Baja California Sur presentaron en tribuna. Pero continuamos con la información. Le comento que la Comisión de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Mineros encabezó el primer encuentro del Parlamento Abierto con dependencias del Poder Ejecutivo, como es la CEPUIN y la CEPADA. Veamos la información. Ok, mira, en lo que es CEPADA tenemos varias leyes trabajando a la par con ellos que tienen que ser de beneficio para la ciudadanía. Tenemos la ley de fomento forestal, tenemos la ley de rural sustentable, tenemos la ley ganadera, tenemos la ley apícola, y otras dos leyes ahí que no le hemos podido aterrizar con la ciudadanía. Entonces, esa reunión que es con CEPADA y con CEPUIN es para hacer la transversalidad de los programas que ellos traen en beneficio de la ciudadanía y ver nosotros como primer promotor allá en nuestros distritos cómo les podemos ayudar para interrelacionar a los ciudadanos para que tengan los beneficios que tienen tanto CEPUIN como CEPADA, para que el beneficio llegue a todos. Y también buscar que no haya duplicidad de apoyos para muchos ciudadanos, porque en muchos casos no hemos topado que va a CEPUIN, les da apoyo, va a CEPADA, les da apoyo, y también Secretaría de Economía, que se nos olvidó estar en una reunión con ellos,
que son los tres entes ejecutivos que manejan recursos en pro de la ciudadanía, y queremos que como diputados y como parte de la comisiones de pesca y comisiones de ganadería, o sea, estemos a la par trabajando con las dos dependencias. No, ahorita queremos ver con tanto con CEPADA y con CEPUIN qué programas de obras y qué programas de apoyos traen para este 2023 y poder así trabajar en conjunto con ellos para beneficio del ciudadano. En esta ocasión nos reunimos las comisiones de pesca y acuacultura y ganadería aquí del Congreso del Estado con funcionarios de la CEPADA, específicamente el subsecretario de pesca, el profesor Marcelo Armenta, y el subsecretario de ganadería, el profesor Ramón González, quienes nos darán a conocer y nos platicarán más a fondo acerca de los programas, los apoyos y todo el plan de trabajo que van a estar teniendo y llevando a cabo para este 2023, específicamente en los sectores pesqueros y ganaderos y agrícolas aquí de nuestro estado. Entonces, pues estamos muy contentos de recibirlos aquí en la sala de comisiones del Congreso del Estado para informarnos y sobre todo también poder llevar toda esta información y toda esta... todos estos apoyos que puedan salir y resultar de aquí a nuestros ciudadanos, a nuestros representados y a todo el que pueda servirle todo esto. Estamos en la posibilidad, si hay condiciones ahorita, de que nosotros podamos presentar los programas de pesca y acuacultura que ejerceremos este año 2023. Ya se nos aprobaron los lineamientos esta semana pasada y ya estamos en condiciones de difundirlos, de promoverlos en toda la entidad, toda Baja California Sur. Y vamos a iniciar precisamente el día de mañana. Y que si queremos aprovechar esta reunión a la que fuimos convocados por la presidenta de la Comisión de Pesca y Acuacultura y de la parte agropecuaria, y pues si tenemos oportunidad de presentarlos aquí en el Congreso, lo haremos con todo gusto. La verdad, vamos a esperar la agenda que nos proponga el orden del día los diputados, para a partir de ahí, si nos tienen considerados, lo vamos a proponer los programas. Si no, vamos a hacer un compromiso para la semana que entra de venir y planteárselos aquí. Mi opinión, en mi caso, en lo particular, es tener conocimiento de las fechas de ventanilla, de las aperturas, de los requisitos que se requieren. ¿Para qué? Para darlos a conocer a nuestros representados, al sector primario, a los pescadores, a los agricultores, a los ganaderos. ¿Para qué? Para que aprovechen el recurso que ya está destinado en beneficio de ellos. Y por supuesto también, en el caso de CEPUIN, dar a conocer cuáles son las obras que requieren mayor importancia o interés por parte, en mi caso, de los municipios de Loreto y de Mulegé, para que pudieran ser consideradas, si no en este presupuesto que ya está por demás avanzado, vamos a 4 meses ya de lo que va transcurriendo, pero sí para que sean consideradas para el próximo año. Y continuamos en este recorrido por las galerías de la Sala de Comisiones Armando Aguilar Paniagua del Congreso de Baja California Sur. A mis espaldas está la Galería de las Legislaturas de este Congreso, la primera legislatura del periodo del 20 de marzo de 1975 al 31 de marzo de 1978. Usted podrá ver, eran menos diputados, era una sola mujer la que formaba parte de esta legislatura, la diputada Teresa Delgado de Varela. Y continuamos con la información. Quiero comentarles que en sesión del Congreso se aprobó modificar e incorporar nuevos conceptos al catálogo de derechos en materia de tenencia de la tierra. El diputado Enrique Ríos nos comenta. Sí, el día de hoy acabamos de votar una iniciativa del Ejecutivo acerca de la Ley de Derechos y Productos. Básicamente, ¿de qué se trata? Hubo un cambio de denominación en la propia ley. Hay que recordar que en la pasada sesión hubo una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y cambia la denominación. De la en materia de sustentabilidad eran atribuciones de la propia Secretaría de Turismo. Pasa a CEPUI, entonces lógicamente hubo un cambio de denominación. Pero lo sustantivo de aquí es que se ingresan algunos catálogos de prestación de tarifaria para efecto de que ese recurso sirva para expedición de títulos de propiedad, certificaciones de compraventa, dictámenes técnicos, para darle certeza jurídica, sobre todo en materia de tenencia de la tierra. También hubo algunos ahí ajustes en materia tarifaria, en temas de registro civil, como temas de expedición de actas de extranjeros, temas de
de exhumación de cadáver y algunos diversos conceptos. Más allá de que se vea como si fuera actualizado hoy por hoy, desde la pasada 14ª legislatura ya se había dado atribuciones a la propia Secretaría de Finanzas para que conforme al tema de la inflación en cada mes de enero se fuera actualizando. Si tú lo observas realmente desde esa 2014 más o menos a la fecha, se vería como que dio un gran salto, pero en verdad es que siempre se ha estado actualizando. O sea que realmente no hay nada de que vaya a impactar a la ciudadanía. De hecho, se está cobrando actualmente como queda ahorita en el catálogo de esta propia Ley de Derechos y Productos. Y para concluir este recorrido en esta sala de comisiones del Congreso de Baja California Sur, les presento la Galería de Líderes del Poder Legislativo. Ellos son los presidentes, bueno, expresidentes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Y pues aquí tienen la imagen de ellos. Es a lo largo de este tiempo quienes les ha tocado dirigir la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso de Baja California Sur. Y así hemos llegado al final de Agenda Legislativa. Soy Úrsula Lucero, le agradezco el favor de su atención y le recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8:30 de la noche.